Hola amigas, Buenos bienvenidas a días, podemos Creaciones y nuestra Manualidades mensaje. Ángeles. Amigas, ahora vamos a hacer una diadema con un trabajo de gancho, con una florecita llamada rococó y con perlitas para adornarla. Aquí se ocupa hilo carmencita número 20 y para iniciar se hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Entonces vamos a unirlos en el primero que empezamos, la primera cadena. Y de ahí vamos a hacer dos sacadas nada más. Ahí son dos sacadas. Y luego una cadena y ahí mismo otras dos con dos sacadas. Ahí era una, dos. Ahí de nuevo la otra, para que sean cuatro. Entonces aquí está, 1, 2, 3, 4. Entonces volteamos nuestra costura y nos vamos al centro y sacamos. Entonces aquí hacemos 1, 2, 3. Y nuevamente hacemos lo mismo en el centro, con dos sacadas. Miren, aquí es 1, 2 y luego una cadena. Ahí mismo hacemos a ver, va otra más. Y luego damos vuelta a nuestra costura. Damos vuelta y nos vamos al centro. Voy a hacer nada más unas cuatro. Aquí va una, dos, para meterme a hacerlo de adentro, para no hacerlo todo y para enseñarles la flor del rococó. Una, a ver, se me está yendo, una, dos, dos, tres. Bueno, en el centro. Siempre para iniciar nuestra costura de gancho a veces nos da un poquito de trabajo, porque apenas iniciamos de dos sacadas. Entonces con esta van a ser tres, una, dos, tres. Entonces damos vuelta a nuestra costura y nos vamos al centro de nuevo. Una, dos, tres. Entonces aquí nuevamente hacemos lo mismo de dos sacadas. Una cadena y otras dos. Muy bien. Entonces aquí ya hicimos las cuatro. Entonces ahora lo que vamos a hacer una, dos, tres. Tres cadenitas. Y lo vamos a poner aquí, en esta parte de aquí. Y luego vamos a seguir. Una, dos, tres. Y nuevamente aquí. Así vamos a ir recorriendo todo nuestro trabajo. Una, dos, tres. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Y otras, una, dos, tres. Y lo vamos a colocar aquí. Entonces aquí vamos a dar vuelta. Entonces aquí vamos a hacer otras tres cadenitas. Una, dos, tres. Y lo vamos a poner aquí. Otra vez. Una, dos, tres. Y lo vamos a introducir a la pura mitad. Y nuevamente sacamos aquí. A ver, es una así. Sacamos. A ver. Una, dos, tres. Y aquí es en el último. Ya que solamente son una, dos, tres, cuatro. Entonces, el de ese rococó va de esta manera. Son 20 vueltas, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, 16,
16, 17, 18, 19, 20. Entonces con cuidado las vamos a recorrer sin que se nos muevan. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a meter aquí nuestra aguja agarrando con nuestros dedos todos los puntos. Voy a ver si lo logro porque sí da un poquito de trabajo. Y esta puntada apenas la aprendí y me gustó. Está en otro video. Ay, se me fue, se me hace. Sí, es un poquito difícil esta puntada. ¿La logré o no la logré? Bueno, parece que sí lo logré. Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a agarrar este punto y lo vamos a cerrar. Entonces otra vuelta, vamos a dar otros 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A ver, aquí son 20. Vamos a recorrer con cuidado y sin soltar, vamos a meterlo en la parte de aquí, en la parte de aquí, para formar la florecita. Está un poquito complicado, no crean que es tan fácil. A mí todavía se me dificulta mucho. Es que con una hebra que agarran los demás, ya es muy difícil sacar. A ver, ¿lo logramos? Parece que sí, 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 sí. A ver, pero otra vez vamos a ir para abajo. A ver. Sí, sí lo logré, pero se me salió de acá. Bueno, ahí voy de nuevo. Es un poquito difícil esta puntada. Más porque todavía no la domino muy bien, pero ahí no salió. Entonces de aquí hacemos una cadena y nos metemos aquí. Entonces de aquí sacamos, hacemos otra cadena y otra vez vamos a volver a cortar 20. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a ver, 11, ¿qué? 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces hacemos lo mismo, amigas. Miren, recorremos apretando con nuestro dedo y agarrando nuestra aguja de esa forma. Entonces sacamos el punto y vamos y hacemos sacamos todas las hebras. Aquí es donde está el detalle, dice Cantinflas. A ver, siempre me volvió a salir dos, pero lo logré. Nuevamente, otras 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces recorremos con dándole un poquito de... Entonces volvemos a introducirlo aquí. Y ya sale. Aquí es donde se me aprieta. No, no lo logré. A ver, aquí vamos de nuevo, a ver si ahora sí lo logramos. Muy bien, ahora sí lo logré. Ahora sí me saqué un 10. Entonces aquí nuevamente, otra cadena y lo volvemos a poner aquí.
No crean toda esta tira que hice así y cosía y descosía, pero me gusta inventar algo diferente, ¿verdad? Entonces vamos aquí otra vez a hacer una cadena, no, sin cadena le vamos a hacer para que nos quede mejor. Una, dos, tres, cuatro. Aquí vamos de nuevo. Aflojamos para acá. Y vamos ya en el último. A ver, ya. Hasta la, aquí va. Hasta me da risa porque me pongo nerviosa, ¿eh? De que yo digo, ay, ojalá ahora sí lo logre. Y lo quiero lograr. Ay, se me fue. No puede ser posible. Dios mío. Va de nuevo. Deja acomodarlo. Bueno, aquí ya tengo los 20 y voy a hacer lo último de la otra florecita de rococó. Miren, cuando se puede, fácil sale, ¿eh? Y es la florecita que queda aquí. Así lo hice todo ese trabajo. Entonces lo que estoy haciendo ahorita, en cada flor estoy poniéndole unas perlitas. Esas las puede encontrar usted en la mercería. Esas perlitas son como de collar, ¿verdad? Y usted con silicón frío puede colocar sus piedritas para que le quede muy adornado su diadema. Acá está la otra. ¿Dónde está? Okay. Y así queda de esta forma. Entonces aquí tenemos ya nuestra diadema. Ya forrada, ya eso ya no lo pasé porque ya en los otros videos ya ya sabemos cómo se enrolla, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ponerle cola loca, le vamos a poner más bien silicón, vamos a poner silicón frío y vamos a empezar a colocar nuestro trabajo de gancho. Anímese, amiga, a hacer creatividades para que usted no se le haga largo los días y sobre todo, pues, téngalo ahí para cuando vaya a fiestas o simplemente para que haga negocio, ¿verdad? Sirve tener uno sus manualidades. Aquí se cayeron las perlitas, ahorita se las acomodamos. Es que está fresco todavía. A ver. Aquí se nos anda descayendo también de acá. Entonces vamos a esperar aquí que seque. Que yo le tengo más confianza al pega loca. Y como ven, amigas, es de la forma que queda nuestra diadema con ese trabajo de gancho. Que está un poquito complicado, ¿verdad? Bueno, continuamos aquí. Entonces, en este trabajo ya hicimos el rococó. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer unas cadenitas. A ver, este ni lo cerré de tan contenta que lo terminé bien. Entonces aquí vamos a hacer una, dos, tres. Que viene siendo aquí. Vamos a hacerle cuatro porque es el inicio. Y lo vamos a colocar aquí. Que vamos a hacer estas partes de aquí. Una, dos, tres, cuatro. También vamos a hacer cuatro y lo vamos a colocar aquí. A ver, se nos anda yendo. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro. Y nuevamente lo vamos a colocar por aquí. Y le damos vuelta aquí a nuestra costura. A nuestra costura. Y vamos a hacer lo mismo. Una, dos, tres, tres, cuatro. Entonces vamos a buscar la mitad. Y otra vez, aquí traigo un cabellito. Ahí va.
va de nuevo. 1, 2, 3. Entonces buscamos la mitad. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y otra vez aquí. Entonces ya le vamos a hacer un poquito más para agarrarnos de aquí para hacer el otro trabajo. Entonces aquí damos vuelta, entonces hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Entonces lo colocamos aquí y vamos a contar este también, que sean 2. Entonces aquí vamos a hacer una cadena para hacer estas partes de aquí. Entonces lo vamos a poner aquí. 1, 2, 3. Otra vez ahí mismo. 2, 3. Y damos vuelta. Y nos vamos a la mitad. Y hacemos otras 3. 1, 2, 3. Y ahí mismo, nuevamente. De 2 sacadas. Una cadena. Y aquí vamos a hacer tan solo esta cadena porque vamos a contar esta de aquí para que sean las 2. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente 1, 2, 3. Y lo vamos a colocar acá. Entonces aquí ya nada más vamos a hacer una cadena y vamos a buscar la mitad, que es aquí. 1, 2, 3. Ah, dice 3 sacadas. A ver, son 2 sacadas. Muy bien. Entonces miren, aquí se ve un poquito ancho, pero ya estirándose ya se ve más angosto, ¿eh? Es de la forma que va a ir haciendo usted su flor de rococó, ¿eh? Entonces en cada ahí va a poner una perlita para que usted adorne su diadema y ya la tenga lista para su negocio, amiga. Ahorita vamos a hacer la otra diadema. La mercería está cerrada. Y voy a una diadema por ahí viejita y la voy a forrar de listón azul para ponerle las margaritas de que les había dicho, ¿verdad? Con sus hojitas. Y ahorita vamos a hacer eso. Pues aquí ya forramos nuestra diadema y ahorita lo que estamos haciendo es pegando los adornos que hicimos de lentejuela con este trabajo. Vamos a poner tantito de uno y de otro, a ver cuál de todos quiere pegar más pronto. Vamos a poner aquí tantito, como que aquí necesita. Muy bien. Entonces aquí le vamos a colocar otro aquí abajo. Vamos a poner cola loca para que pegue de locura. Vamos a poner este aquí así. Y le vamos a poner tantito silicón para acá. Entonces aquí le vamos a poner también silicón. Parte de aquí. Y como ven, amigos, miren qué bonita queda nuestra diadema, ¿eh? Entonces ahorita en este video hicimos estas 2 diademas, esta que es con gancho con florecitas de rococó y este con lentejuela, como les había dicho en el anterior video. Ahorita lo que vamos a pasar a otro trabajo. Muchas gracias por lo pronto. Pues es todo, amigas. Espero que les haya gustado y luego pasaremos a otros videos. Muchas gracias. Ahora, dale click en me gusta y suscríbete.